La sociedad ha tenido una fe ciega en la ciencia y se daba por descontado que el retorno o el impacto de este avance en el conocimiento llegaba solo a una transformación en mayor bienestar, mayor prosperidad, en mayor salud para todos. Sin embargo, y esto fue así sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se potenció muchísimo la inversión en ciencia y ha habido una explosión de inversión en ciencia, de publicaciones, de actividad científica. Sin embargo, desde principios del siglo XXI está creciendo una exigencia social para demostrar este retorno, porque la inversión ha crecido mucho, se investiga mucho, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí en España ha habido un enorme esfuerzo para posicionarnos internacionalmente en investigación, en salud, y por tanto pues hay que pedir una rendición de cuentas de cuál es el retorno a la sociedad de esta inversión. Esto se traduce no solo en una exigencia de la ciudadanía, sino también en una exigencia de lo que se llama accountability, de lo que es las políticas públicas. O sea, una política pública en ciencia debe ser capaz de explicar en qué ha retornado. Y ahí es donde interviene lo que es la evaluación del impacto en la investigación, que gracias a líderes, sobre todo británicos, se han introducido métodos extremadamente robustos pero también costosos que nos han ayudado a lo largo de los 17 años que llevamos en el siglo XXI a encontrar resultados que nos pueden servir a todos para aprender cómo podemos, desde todas las partes del ecosistema científico, mejorar y acelerar este impacto social. Los métodos se pueden explicar en un taller, pero aquí lo que voy a hablar es de cómo nos sirve eso, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Hay factores que son imprescindibles y factores que son facilitadores. Entre los imprescindibles se reúne un único nodo, que es las personas. Sin personas implicadas no hay impacto. Eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir liderazgo, quiere decir cultura, quiere decir valores, quiere decir implicación y quiere decir comunicación. Comunicación no como se entiende como comunicación científica, en el sentido de lo que sería un artículo, sino comunicación no entre científicos, sino comunicación con los actores del ecosistema. Entonces, la pregunta es, ¿qué oportunidad tiene la investigación en enfermería en 2017 ante esta situación en la que estamos? Pues yo creo que si históricamente ha tenido barreras importantes en recursos y en tiempo, actualmente también es una gran oportunidad, porque el colectivo que hace investigación en enfermería son activistas por naturaleza y por tanto aquí tenemos las personas en el centro, personas motivadas. Lo que hay que hacer es capacitarse y formarse para orientar lo que ya están haciendo a un mayor impacto. Y eso quiere decir trabajar en mejorar la manera como se redactan las propuestas científicas, pero también trabajar en cómo se redactan las narrativas de impacto, cómo se explica el impacto a las agencias financiadoras para que te puntúen bien en las plantillas de evaluación, pero también a los actores implicados para que adopten estos resultados científicos. Muchas gracias.